entró bien pelota Elías Figueroa, muchachos. Ahí está la cuña, colóquenla. Ustedes saben que uno se arrodillaba al borde de las tinas y entrevistaba a los jugadores mientras estaban dando el baño de tina después del partido. Entrábamos a las duchas, quedábamos mojados porque entrábamos a las duchas. Yo tengo una máxima, que es que lo que tú dices en pantalla tienes que ser capaz de decírselo a la persona en la cara. Yeah. Porque si no, un pelambre, pero con cámaras. Hoy es francamente imposible hallar claro. algo, porque las redes le han quitado el monopolio al periodismo. No es viable, ni política, ni social, ni económicamente, un país con diferencias tan brutales como las que tenemos en Chile. El hecho de tener el acercamiento al hecho noticioso nos da una ventaja respecto del resto de las personas que nos están viendo, al ser nosotros no protagonistas de la información, sino que testigos directos de aquella información. El verdadero periodismo, el reporteo. Yo me encantan los reporteros, me encantan. No estoy mirándome en otras carreras, pero estudiar periodismo tiene un sentido distinto, social, claro, sí. Un sentido de bien público muy, muy relevante, sobre todo para los que están estudiando en un país como el que estamos viendo hoy día. Son la gran fuerza productiva, creativa de futuro y están súper ausentes. Están politizados en las marchas, lo político está en la cabeza de ustedes, en las redes sociales, pero no está en lo electoral. Ya nada se guarda ni siquiera para el noticiero que sigue en la tele. O sea, ya sale prácticamente todo por internet, por redes sociales. En la página sale prácticamente al tiro y en Televisa Radio sale al tiro. Voy a estar en cámara cuando Chile salga campeón de la Copa América y me van a cagar al sapo Lintero y a todos los anteriores porque Chile nunca, nunca ganó nada. ¿Vas a llorar? A eso voy. Y cuando el pelotudo de Claudio Palma esté sollozando y diciendo somos campeones, papá querido, y tú que me... Yo voy a estar al lado diciendo, sí, fue una edición con la frialdad que me caracteriza.